Muy buenas noches, señoras y señores, en un nuevo programa que se llama Camino a la Rider. Y se preguntarán si es que yo estoy bobo y el señor que me acompaña también, que queremos hacer un camino a la Rider, pero ¿qué es esto? Que bueno, se lo vamos a contar. Se lo vamos a contar, pero tampoco tenía mejor idea que llamarlo Camino a la Rider. A mí me ha parecido bonito lo de Camino a la Rider. Pues nada, que este señor y yo que estamos aquí, Rodrigo Camargo, nada más y nada menos que el editor de soygolfista.com.co. ¿Qué tal estás, Rodrigo? Muy bien, Mariano, muy bien. Aquí en Colombia, a las 4:30 de la tarde, en una población cercana a Bogotá, muy bien, con un buen clima, mucho frío, pero dispuesto a hacer todos estos comentarios de un tema delicioso como es la Rider del 2018. Muchas gracias por la invitación. Este señor hace unas semanas me dice, oye, ¿y si nos vamos a la Rider? Digo, anda, pues si nos vamos a ir, yo creo que va a ser la mejor idea, ¿eh? Así que hemos decidido irnos a la Rider del 2018 los dos juntos, ¿eh? Yo me voy a llevar a mi hija y mi mujer ya de paso, que por supuesto no irán a la Rider porque ya se irán de compras por París, pero y a verlo, pero este señor y yo queremos trabajar allí y hacer una serie de programas de radio y escribir en su revista y inundarnos del tercer y no por ello menos importante evento de deportes más importante de la humanidad, junto con las Olimpiadas y el Campeonato del Mundial de Fútbol. Efectivamente, ¿verdad? Lo he dicho bien, sí, es el tercero. Sí, es cierto. Así es impresionante, que ese dato es un dato muy impresionante. El golf, porque se refiere a la captación de audiencia en el mundo, solamente superado por el Mundial de Fútbol y por los Olímpicos, de manera que estamos hablando del tercer evento mundial, cosa extraordinaria. Y en las Olimpiadas hay miles de deportistas, en los campeonatos de fútbol hay cientos de deportistas, y aquí hay escasamente 15 o 20 jugadores, 16 o 20 jugadores, con 24, sus exactamente. Con sus 24 jugadores, con sus capitanes y sus vicecapitanes. No llega el tema más allá de 35 o 40 personas que paran el mundo del golf y paran el mundo en general, porque todos estos eventos paran el mundo. Y además lo hacen en una fecha atípica, porque los mundiales de fútbol suelen ser en una fecha de verano europeo, o estadounidense, en agosto, las olimpiadas en agosto, julio, siempre en esas fechas. Pues no, estos señores lo hacen en septiembre con frío y en París esta vez, y si no, lo hacen en septiembre con frío y en Estados Unidos. ¡Hala! Para fastidiar, de una manera distinta, Y además no lo hacen como se hace siempre, no se juega al golf, el mismo gol de siempre, no se busca a ver quién es mejor pegándole a la bola y que haga menor resultado. Bueno, eso también, pero se juega completamente distinto, se juega por equipos, se juega por parejas, se juega a match play, o sea, hoyo a hoyo, Y el que gana ha ganado y se lleva puntitos, puntitos y medio puntitos. Es una cosa espectacular que merece ser visto, y además la primera vez que se juega en París, la ciudad de la luz, que espero que no nos llueva ni nos haga frío porque si no será horrible, y que haga honor al tema de la ciudad de la luz, puede ser verdaderamente espectacular. Y si Dios quiere y el de arriba nos lo permite, usted y yo, don Rodrigo, vamos a estar allí, ¿a que sí? Pero no es solamente porque queramos ir, realmente la idea nació en Colombia. Para los que no lo sepan, pues aquí hacemos en Colombia una revista que se llama Soy Golfista, como has venido diciéndolo. Soy Golfista es una revista que circula entre todos los golfistas colombianos desde hace 5 o 6 años. Y entre ellos, entre la revista y esos golfistas, existe pues una relación de comunicación muy, no agresiva, pero sí muy amable, en donde cada número, que es mensual, recibimos correos y recibimos comentarios de todos los jugadores aficionados. Y de ahí surgió la idea, porque alguno de ellos dijo, ¿por qué no hacen allá en la revista algo especial con la Ryder Cup del 2018? Que apenas la estamos entendiendo en Colombia, porque realmente lo que tú dices es un match distinto, diferente, y lo único que tenemos claro como de fondo es que es una confrontación
entre lo mejor de los Estados Unidos contra lo mejor de Europa. Entonces, eso solo ese solo componente lo hace muy atractivo para nosotros, por lo menos aquí en Sudamérica, en donde nuestro golf pues está en, no en pañales, pero sí estamos pues bastante lejos de toda esta experiencia de ustedes en Europa y de los americanos. De manera que surgió la idea, como te digo, a través de el comentario pues de una persona, después se le respondió y vinieron más comentarios dentro para la revista, y tomamos la decisión de organizar una visita de fanáticos, de aficionados colombianos, para que lográramos asistir todos. Y nos pusimos en contacto con la primera agencia colombiana de excursiones de golf, que se llama Astro Tour. Y al hombre, pues al presidente de esta compañía, que es una compañía de muy buena experiencia, que pertenece a la ANATO, que es la Asociación Nacional Oficial de Agencias de Viajes en Colombia, y acogió la idea, le pareció extraordinario. Y entonces, durante este año que tenemos, porque esto es en 25 de septiembre del 2018, durante este año vamos a preparar 12 ediciones en donde en alguna sección que se llama, como este programa, El Camino a la Ryder, vamos a ir explicando... ¡Qué buena idea! Los pormenores del torneo, los pormenores de la confrontación, y vamos a buscar lectores que se unan para hacer un buen grupo de viaje para lograr asistir con ellos al tema. Nosotros estaremos en otro problema, porque pues nuestro problema es de cubrimiento y de hacer tus programas de radio y mi revista, pues después cubrir. Pero llevar a toda esta gente muy buena va idea. A ser una tarea muy interesante durante el próximo año. Lo vamos a pasar muy bien, además, y me parece muy buena idea. Pues yo creo que podríamos hacer eso de una manera común. Ya lo hablaremos. Yo creo que por aquí, exacto, se podría conseguir. Es que yo entiendo que tú en Europa y en España tienes contactos y manejas también una infraestructura de excursiones y de ya te estás imaginando. Claro, ¿no? Me estoy imaginando. Oye, yo he tenido casa y empresa en Chile, casa y empresa en Uruguay, casa y empresa en Argentina. Queríamos reunir un grupo de gente de este programa y de la revista para tener un grupo en París durante esa semana, al cual la vamos a pasar muy bien. Yo creo que sí, que la idea es esa. Es el momento, la primera invitación para contarle a todo el mundo que tenemos un buen plan dentro de un año en París. Yo no voy a decir quién, luego a ti en privado te lo voy a decir, pero lo voy a decir en público. Ha habido un periodista importante latinoamericano me ha dicho que quiere venir con nosotros. Luego te lo voy a decir en privado cuando lo tengamos cerrado. Fíjate que lo hemos comentado muy poco, tú y yo, que lo hemos comentado con gente del periodistas, yo lo he comentado con la jefa de prensa, que ha sido muy amable, del European Tour, que es María Cacia López Bachiller, Mariaca López Bachiller, que así es el apodo, y que es una tía encantadora, y va a venir a un programa de Tomando el Aperitivo en el Dublín Con, en septiembre, si Dios quiere, a tomar el aperitivo, a charlar de todo esto, y a comer después conmigo y con mi familia. Yo creo que vamos a armar un lío, que vamos a tener que llevar banderas para que los vayan viendo por allí. Pero bueno, este es el comienzo. Sí, es una gran idea, además es una gran idea tuya, o de quien lo haya dicho en la revista, a la cual nos hemos apuntado todos y nos parece a todos muy buena idea. Muy, muy buena idea. Y tenemos tiempo, ¿no? Porque tenemos tiempo. Lo agradable de poder tener el tiempo suficiente para ir organizando, porque al aire, que tampoco hemos comentado los dos, porque pues hay que explicarle a la audiencia que tú vives en Madrid, al lado de Madrid, yo vivo en Chía, al lado de Bogotá. Sí, bueno, pero es lo mismo. A unos 4.500 kilómetros de distancia, luego no tenemos una conversación fluida. De manera que es muy agradable pulir la idea, conformar la idea y perfeccionarla
en compañía de toda tu audiencia y en compañía de todos los lectores, para que entre todos conformemos y perfeccionemos la idea del paquete, lo que irá a ser ese viaje dentro de un año. Sí, yo creo que es una gran idea y además muy, muy exportable a la audiencia, porque somos muchos. Estoy seguro que habrá mucha gente muy interesada y además estamos dando... Podríamos organizar un juego de españoles contra colombianos. Una Rider paralela, que queda muy bonito. En París, así es de que... Porque esta agencia, que te digo yo, él se llama Fernando Copete, que va a ser mi invitado en un programa más adelante. Sí, sí, por favor. Fernando dice, porque con la experiencia que tiene de la organización de golfistas en todo el mundo, esto es sensacional. El hombre organiza, yo no sé si Mariano ha visto esos grupos, pero pues yo no los conozco, pero me los imagino. Este hombre organiza unos grupos de 20, 25 personas, jugadores, que se encarga de llevar sus talegas, sus señoras, sus compañeros, y se van a jugar durante una semana 3 y 4 veces en los campos más espectaculares del mundo. Son unos planes, pero que tú no te puedes imaginar. La calidad, el prestigio de esos paseos, de manera que París se presta perfectamente para una cosa de esas. Y él es el que sugiere que este tipo de torneos, dice él con mucha franqueza, son cansones, como decimos en Colombia, porque sí, pues es una jornada de 7 de la mañana a 5 de la tarde y son jornadas difíciles. Entonces hay que matizarlo con algo, y el mejor matiz es jugar en París. A mí sí me parece espectacular poder jugar en París y organizar algún juego primario de 6 jugadores, de 8 jugadores, 2 foursomes, con 2 foursomes tengo. Bueno, esto dura una semana y están las prácticas y luego los 3 días del propio campeonato. Pues en el momento de las prácticas, que tiene menos necesidad de nuestra presencia, podemos hacer una Rider paralela y jugarla. Estaría muy, muy divertido y muy entretenido. El problema es jugarlo en ese campo, ahí no, pero en otros campos de París que hay. No, pero en otros campos en París, porque es que aquí es donde entra mi partner, que es Fernando Copete, te repito, que sabe del tema, que conoce los clubes en París y que tiene la forma de conseguir unas membresías o unos green fees de buena presentación y de buen calado para todos los jugadores. La Rider paralela, perfecto. Ya tenemos además un camino, ¿eh? Me parece una gran idea. Esa idea no la habíamos tenido, pero la tenemos que exportar. Y sí, yo ya he organizado un viaje aquí. Madrid, La Rioja, Burgos, catedrales maravillosas, bodegas de Rioja espectaculares, zona de compras en Madrid maravillosa, de las mejores tiendas del mundo. Y además, jugando en campos, hombre, no son de Ryder, pero algún día quizá puedan alguno de ellos serlo, ¿eh? Entonces, bueno, a mí me gusta todo eso y me gusta además el tema de los viajes, sobre todo si yo también puedo viajar con mi familia y disfrutar de los mismos campos que hacen nuestros acompañantes. Eso es maravilloso, siempre es maravilloso. Oye, si te parece, vamos a dejarlo aquí y vamos a colocar una serie de consejos, incluso uno sobre soygolfista.com.co, que precisamente haces tú y con esa voz que Dios te ha dado tan buena. Y volvemos, nada, en 3 minutos después de que hayan oído. Por cierto, escuchen también el de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia, el séptimo circuito senior Turismo de Galicia, que es parecido a lo que yo considero tiene que ser un torneo en el cual yo juegue. A la mitad, ¡pum!, aperitivo, cervecita, vermú, whisky, lo que haga falta, y unos cuantos productos gallegos espectaculares. Y usted sigue jugando luego sus 9 hoyos siguientes, y al final un cóctel, comida, perfecto, lleno de productos gallegos. Y por cierto,
una final paralela el día 15, 16 y 17 de octubre. Así que hablamos de eso, de rider paralela y de finales paralelas, como debe ser. Tiene que oírlo. Escúchelo que le va a gustar. Volvemos ya. Nada, en 3 minutos. Chao, chao, chao. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el Balneario de Mondariz la final del 7º Circuito de Golf Senior Turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante 3 días, solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustaelgolfengalicia.es. Turismo de Galicia, Xunta de Galicia. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces ludificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, T1. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo 1 al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. De nuevo con ustedes. Aquí estamos después de haber escuchado los consejos que poco a poco van ampliando. Así que dentro de muy poco serán en este programa exclusivos. Pero eso ya se los contaremos y ya los verán. Rodrigo, súbete un poco la cámara que ahora veo el techo de maravilla y a ti no te veo. Eso, ahí, ahí. Pues aquí estamos de vuelta hablando de un proyecto, de una idea y de un sueño y de un mail, porque fue así. Que, oye, hemos cogido y aquí estamos haciendo el primer programa justo antes del verano español, y que va a empezar en septiembre de cara a estar 13 meses hablando de la Ryder y el último disfrutarlo en vivo y en directo allí con todo un plan de golf que se está preparando desde Colombia y que se va a extender a esta radio y a España. Bueno,
¿Qué más tenemos? ¿Sabemos algo de la Ryder? ¿Sabemos quién van? ¿Cuánto se abre el tema de la Ryder? A finales de agosto ya se abre la lista, por cierto. Pues lo más interesante que hemos recibido ahorita es la confirmación de Thomas Borg como capitán de Europa. Sí. Siendo danés, no es ni francés, ni es español, ni es nada, sino un tipo de Dinamarca, lo consiguen, pero el palmarés de Borg es muy bueno. Yo no sé si tú sepas sobre él, pero es un hombre ya de 46 años, curtido, y no sé, como con una carisma o con una comunicación distinta a la de Darren Clark, porque hace dos años o hace un año, Clark era muy pasivo, no hubo mucha comunicación con los medios, y este promete peor todavía, porque son fríos, ¿no? Como su país, como sus características. Entonces no sé qué tanto vaya a ser interesante la postura mediática ante los medios de comunicación de un hombre como este. No sé cuál es el capitán de los americanos. Jim Furyk, que tampoco se caracteriza por ser la alegría de la huerta, ¿eh? No es precisamente el tío más alegre que conozco. Yo creo que le he visto una vez o dos sonreír, ¿eh? ¿Está confirmado que es Jim Furyk? Sí, sí, está Jim Furyk ahí a la cabeza. No sé quién son los vicecapitanes, que ya están empezando a salir, pero ya lo publicitan dentro de la página de la Ryder como Jim Furyk como capitán. Porque vi un programa de Fegerty, el entrevistador americano, en donde entrevista a Omara, ¿cómo es que se llama? Omera. Bueno, y es un jugador tradicional que siempre ha querido ser el capitán de los americanos, y entonces le dieron el cupo, fue a Jim Furyk. Para mí es noticia, yo no lo sabía. Yo apenas sé del capitán de Europa. ¿Cómo supiste tú lo de Jim Furyk? Me lo encontré en la página. Mark Omera era el aspirante mayor que tenían. Me lo encontré en la página de la Ryder de 2018. Me encontré ahí ya algunas declaraciones, algunas cosas, y las estuve mirando. Está todo como empezando, o sea, ya en agosto a finales ya empieza a salir la lista, las confirmaciones, y también he visto alguna que otra entrevista y el seguimiento de Twitter de Furyk, que ya empieza a hablar de ello, ya empieza a hablar de la Ryder. Entonces, por eso es. Al fin y al cabo es un jugador que lo ha ganado todo también, que es un gran jugador, que tiene un swing muy peculiar, dicen. Yo, a mí me encantaría tener ese swing, o la mitad de su swing. También sería muy feliz con la mitad de su swing. Pero Mariano, yo creo que te sugiero que hagamos un programa especial explicándole a la audiencia tuya y a los lectores de la revista cómo es exactamente el comportamiento. Empezando porque no son cuatro días, sino son solamente viernes, sábado y domingo. Solo tres, sí. Pero con las características que tú sabes, y que no sabemos muy bien. A mí me parece que en Colombia, por lo menos, no conocemos bien el método de la consecución de los puntos. Hay que conseguir 14.5. 14 puntos y medio, para sí. Poder ganar. Sí, efectivamente. Eso no lo sabemos. No sabemos qué es un punto, dónde se consigue, cómo se consigue, quién se lo gana, quién se gana medio punto. Yo te propongo, Mariano, que sigamos una persona que sea experta en el tema. Tú me habías hablado de conocías esta chica. No, hay mucho. Sea la persona. Dentro de nuestros colaboradores y nuestros seguidores hay una cantidad de frikis del golf y de la Ryder que no te puedes ni imaginar, ¿eh? Y todos están superpuestos y conocen los resultados de memoria y se acuerdan de los ganadores, de los vicecapitanes, de los capitanes, de las frases que colocaba Olazaba en la puerta del gimnasio, en la puerta. Impresionante, o sea, la gente conoce unos detalles que a mí me sorprende y es su pasión. Entonces va a haber muchos voluntarios para que nos cuenten a su manera
y de la manera más exacta y correcta. Porque normalmente este tipo de jugador de golf, que suele ser un jugador de golf, es ese que luego te toca las narices con las reglas cuando estás jugando con el pat o con el hierro 7, no sé qué parte. Sí. Son ese tipo de jugador. Que sacan el librito. Exacto. Sacan el librito. Entonces lo saben todo y es una gran ventaja. Y yo, a mí, me agrada. Salvo cuando me tocan las narices con alguna regla que no sabía, en un golpe que me acaban de fastidiar. Pero por lo demás eso es encantador y magnífico. Y hay muchos de ellos que además disfrutan mucho contándolo y lo cuentan muy bien. Con lo cual estoy seguro que en los próximos programas iremos pudiendo contar. Y no una vez, sino varias. Yo creo que esto merece mucha dedicación y mucho recordatorio. Y contar exactamente cómo es la Ryder Cup para que todos nos vayamos situando. Porque vamos a tener como... ¿Cómo se escogen los jugadores? ¿Con qué criterios se escogen? ¿Cómo se escogen ya las parejas para jugar? ¿Cómo es que hay un día de que la modalidad es el mejor golpe y juegan el mejor golpe? No, todo eso yo creo que es válido para explicárselo detalladamente a toda nuestra audiencia. Me parece muy bien ir caminando poquito a poco hacia la Ryder para que todo el mundo lo conozca perfectamente, este gran evento. Sí. Y las listas de los elegibles para la Ryder ya empiezan a salir a finales de agosto. O sea, los jugadores ya empiezan a ser elegibles a partir de finales de agosto. Claro, con vista de un año vista, de 13 meses vista. ¿No están todavía? No, todavía no. No, pero bueno, ya... Uno de los dos equipos. La situación es muy clara. No sé, por ejemplo, en España hay una cosa con claridad. Rafa Cabrera Bello ganó el penúltimo torneo antes del British Open, que fue el Scottish Open. John Rahm ganó el anterior, esos tres torneos de oro que ha habido en el European Tour ahora mismo. Sergio García es el cuarto o quinto del mundo, que está ahí sube y baja. Ellos están en unas posiciones privilegiadas dentro del top 15. Rafa Cabrero jugó el año pasado y jugó de maravilla la Ryder. Pues yo creo que hay tres. El británico, tercer lugar en el Open británico. Y hay tres jugadores que van a ir españoles, eso está claro, y eso va a ser la primera vez que ocurre, creo recordar. Entonces, porque una cosa es que fuera Sever y Olazábal, pero ahora la cosa es muy distinta. Ahora hay una élite de jugadores entre los 24 de John Rahm y los 35, 36 de Sergio y los 34 de Rafa Cabrera, que yo creo que tienen por delante muchos años de golf y muchos de Ryder todavía. Y Sergio tiene muchas encima. Entonces estamos en un momento privilegiado. Y luego hay jugadores que están jugando muy bien, que pueden entrar en eso, y ahora ya empieza la decisión por parte de capitanes y vicecapitanes de quién llevan, ¿no? Pero estos yo creo que son, lógicamente, jugadores de Ryder a día de hoy. Otra cosa es que decidan lo contrario, pero yo creo que... Yo como no cojan a John Rahm, a Cabrera y a Sergio García, cuando vea a Burke por la Ryder en septiembre, le parto las piernas con un 7 directamente, ¿eh? ¿Pero tú crees que españoles pueden, de los 12, tú crees que pueden haber más de 3 jugadores? No, solo 3, yo creo que... Rafa, Sergio y... Y John Rahm, y de la nueva estrella que es John Rahm, que desde luego es espectacular en un año todo lo que ha conseguido, consiguiendo ya además un Open británico, aunque sea el irlandés, y con un resultado fantástico, y está colocado dentro del top 10 de los jugadores del mundo ahora mismo, y del top 6 o top 7 de ganancias de la PGA, si no es menos. O sea, es una cosa espectacular. Y es un crío, o sea, es un chavalín, es un tío muy muy joven, con una cabeza privilegiada y un golf aún más privilegiado, ¿no? Pero que es que parece que tiene un recorrido espectacular, de más de 20 años por delante, si las cosas le van como le tienen que ir, ¿no? Así que posiblemente yo creo que el año próximo va a ser la primera Ryder que juegue. Eso me parece a mí que podemos acertar si lo decimos, ¿eh? Que yo quisiera saber qué ganan estos jugadores. Tengo tantas preguntas que yo creo que no nos va a alcanzar este año. No. 300 programas. Tengo muchas preguntas con respecto a eso. De manera no se gana que, dinero en la Ryder. Invitado experto. No se gana dinero en la Ryder, eso te lo digo yo ya. Se gana una copa y juegan como si estuvieran jugando millones.
y juegan sin patrocinios, juegan de uniforme, que es el único torneo de golf junto con las Olimpiadas, aunque no tengo muy claro lo de las Olimpiadas. Las Olimpiadas no había uniforme tampoco. Cada uno jugaba con sus marcas, ¿eh? Sí. Pero aquí no, aquí todo el mundo juega con un uniforme, ¿eh? Así que, bueno, oye, es jugar el honor y viene todo de una apuesta y el lío que montó aquel hombre jugando una apuesta y patrocinándolo. Un jugador de golf que se dedicaba a vender semillas en Estados Unidos. Organizó esa apuesta y de ahí salió la Ryder hace ciento y pico años, ¿no? Por ahí anda, o 100 años. Pero bueno, lo contaremos todos en los próximos programas, nos lo estudiaremos a fondo y además traeremos a extraordinarios especialistas y algún que otro jugador que también dará color. Ojalá podamos traer, ¿por qué no? Si vamos a ir a París, pues ¿por qué no vamos a conseguir traer a un jugador Ryder? Oye, lo vamos a intentar, ¿no te parece? Me parece. Y también algún jugador colombiano o latinoamericano que nos cuente la envidia que le puede dar no jugar la Ryder, que yo creo que es importante, ¿no? Sí. Que nos cuente cómo se ve desde el otro lado el no poder jugar la Ryder, ¿eh? Y por qué, que yo creo que es la parte importante de todo esto. ¿Te parece, Rodrigo? Muy bien, perfecto, perfecto. Me entusiasma mucho porque el tema es muy rico y con que lo toquemos una vez al mes me parece bueno. Y organizar este grupo de gente que también está muy interesada en tener cercanía con el torneo, de manera que yo creo que vamos a hacer un buen año de Ryder Cup. Va a ser un buen año de Ryder Cup. Van a ser dos veces al mes y a partir de un momento del año próximo ya serán todas las semanas. Pero bueno, eso ya te lo iré contando, ¿vale? Ok, perfecto. Muy bien. Con lo cual seguramente tenemos por delante, desde incluido este y los programas que hagamos allí, más de 50 programas en 13 meses. Así que, bueno, yo creo que vamos a vibrar con la Ryder y a trabajar como locos, efectivamente. Bueno, señoras, señores, Rodrigo, que ha sido un placer, que muchísimas gracias, amigo, por estar ahí, que ha sido un programa muy divertido, como siempre. Deberíamos grabar el previo porque hemos hablado de política, de todo, hemos hablado de muchas cosas, las tomas falsas esas que se dan en los programas, teníamos que haberlo grabado antes. Sí, 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 sí. Y hay mucho comentario rico entre los dos, porque siempre ocurren cosas. Siempre, además nos reímos mucho, yo creo que se reiría mucho la audiencia, pero bueno, eso será ya para el siguiente programa. Rodrigo, un abrazo fuerte, cuídate, saludos desde España, desde Guadalajara. Y Para todos en Europa, para todos en Madrid, para todos en Guadalajara, gran saludo desde Colombia, gran saludo desde nuestra casa, desde nuestro golf, desde nuestros lectores, desde nuestra revista. Vamos a tener mucho contacto, vamos a hablar mucho y lo mejor, vamos a conocernos. Vamos a hacer dos grupos intercontinentales. Ya verás que lo logramos. Ya verás. Muchas gracias por la invitación, Mariano. Un abrazo. Abrazos fuertes, señoras, señores, que se les quiere. Hasta el siguiente programa, que será muy, muy pronto. Cuídense, chao. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior Turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante 3 días solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustaelgolfengalicia.es. Turismo de Galicia, Xunta de Galicia. Volvemos en 3 minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante?
¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta, un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.